los pobres por su color. Odian a Oaxaca, qué pinche horror. Avientan la lámina de su Mercedes-Benz a tu bici. Tratan a la banda muy culé. Su sueño es vivir como en USA. Fuera de Polanco, todo es insurgente sur y mesa. Odian sin rubor, te creen inferior. Odian muy cabrón, oh, el odio es su religión. Sin rubor, te creen inferior. Odian muy cabrón, oh, el odio es su religión. El naco gobierne, qué repulsión. Primero los pobres, qué transgresión. Se hacen las víctimas de discriminación. ¡Qué oso! Odian sin rubor, te creen inferior. Odian muy cabrón, oh, el odio es su religión. Odian sin rubor, all together now, te creen inferior. Odian muy cabrón, oh, el odio es su religión, 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 el odio es su religión. Oye, pues, de odio. Pues todo mundo lo necesita, pues es la narrativa de hoy. ¿O poco no? No, yo creo que justamente de lo que hay, yo creo que hay un debate sobre lo que se debe de contar, sobre lo que son las narrativas, y a mí me parece que sí tenemos que construir una narrativa distinta a la del odio. Está padre. Está padre. Bueno, no. Entonces, ¿qué? Te sumas a mira, la ola. Para hablar de eso, incluso para hablar de lo que son las narrativas de la guerra del narco, ajá, trajimos un invitado súper especial. ¿Quién? Es ni más ni menos que... ¡Hola! ¡Oh, maestrísimo! ¡Raúl Araiza! ¿Qué tal? ¡Osvaldo Zavala! ¡Osvaldo Zavala! ¡Osvaldo Zavala! ¡Qué gusto! ¡Qué maestrísimo! ¡Qué gusto! Qué así no, me parezco no, a Raúl Araiza. ¿Cuál se parece a mí? Por favor. A ti, Manuel, a ti. ¿Esto es tuyo? Oye, pues, Osvaldo Zavala, perdón por no, el chiquete. Y bienvenido al Averno. Estás estrenando un libro, que es La Guerra de las Palabras, a propósito de lo que comentaba el Fisgón sobre las narrativas. Porque tú tienes una serie de premisas muy polémicas, que viene desde aquel libro anterior tuyo que dice que los cárteles no existen, ¿no? Y en este libro pues manejas esto de las narrativas y que no existen. El jefe de jefes realmente es una invención, el padrino es una invención, todo es una invención, todo es parte de una narrativa entonces.
Sí, bueno, primero, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en el mítico Chamuco TV. Es un gran placer. Y bueno, sí, este libro retoma parte de la discusión que empecé con Los Cárteles No Existen, aquel libro que publiqué en 2018. Y el punto central es que mucho de lo que decimos sobre la guerra contra el narco, todo este vocabulario que hemos aprendido a reproducir una y otra vez, coloquialmente también en los medios de comunicación, pero sobre todo en los productos culturales, pues está en realidad inspirado en toda una discusión que se origina en las instituciones oficiales, ¿no? Uh-huh. Es decir, proviene de un discurso oficial propiamente. Entonces, cuando hablamos de padrino o jefe de jefes, toda esta discusión que también se hizo en los años 80s con el cártel de Guadalajara y la manera en que la guerra de cárteles supuestamente empezó a tomar su curso en nuestro país, pues es parte de esa misma forma de imaginación oficial que se fue diseminando desde los años 70 en adelante y que fuimos adoptando gradualmente como lo real, ¿no? Pero lo que entonces yo critico en el libro es que esa narrativa no solamente proviene de un discurso oficial, pero termina también legitimando la política antidrogas, la política militarista, la violencia de Estado, ¿no? El acostumbrarnos a la violencia propiamente que ocasiona en buena medida la propia agenda militarista antidrogas. Pero si querían imponer esta narrativa de manera oficial era porque le convenía. Uh-huh. Al sí, oficialismo, claro. ¿Por qué le convenía? ¿Cómo le convenía? Bueno, porque es una forma de facilitar primero pues, un escenario de guerra. Es decir, pensar nuestro país no como una democracia en desarrollo, sino un lugar conflictivo, donde grupos armados están constantemente a punto de iniciar otro episodio más de Narcos México y donde pues, lo que está en disputa, se nos decía en ese momento, son los territorios de cruce de narcóticos, la manera en que circulan las armas, etcétera. Y no, por ejemplo, es que es una discusión que también toco en el libro, lo que yo creo que está en verdadera disputa, ¿no? Por ejemplo, los recursos naturales, los energéticos, lo que realmente está en juego en el país. Entonces, uh-huh. Lo que hace este discurso, yo creo que funciona en varios niveles, pero uno de ellos es pues, conducir la opinión pública hacia una guerra que no está realmente ocurriendo, es decir, los traficantes no están por tomar el país. Uh-huh. Y, por otra parte, pues ocultar, ¿no?, todo lo que realmente está en verdad en juego, ¿no?, en una era pretendidamente post-neoliberal, ¿no? Es decir, donde lo que se está cuestionando propiamente ya es la manera en que se saquean los recursos naturales, el expolio, la desigualdad social, ¿no?, la circulación de la violencia como una forma de administración pública, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones que en realidad no tienen que ver con la erradicación de narcóticos, sino con control social y uh-huh. con pues sí, el avance de las élites político-empresariales en el país. Y una de las formas más eficaces del control social es el control de las mentes. Uh-huh. Y tú citas una frase de un teórico o militar vietnamita, que es Viet Thanh Nguyen, uh-huh. que dice que las guerras se libran dos veces, una vez en el terreno y otra vez en la memoria. Uh-huh. Claro. Y esa es la base, yo creo que esa es la base, el análisis profundo del libro. Y a lo que tú estás trabajando es justamente ese relato, ¿no? Cómo se va construyendo la guerra por la memoria de lo que es esta guerra, ¿no? Por supuesto. Y la pregunta es, ¿y qué tan distanciadas están la guerra que se da en el campo de batalla y la guerra que se da en la memoria? Bueno, en cuanto a la guerra contra el narco, pues todavía tendremos que hacer una pregunta anterior, que es si realmente estamos en un escenario de guerra. Uh-huh. ¿No? Porque una guerra, pues como sabemos, es un conflicto armado entre dos grupos que tienen más o menos similares capacidades bélicas, ¿no? Claro. Es decir, que pueden responder al fuego, ¿no? Pero lo que ha pasado en México desde 2006 en adelante, cuando empezó ya esta llamada guerra contra el narco con el gobierno de Felipe uh-huh. Calderón, pues en realidad no es propiamente una guerra, es más bien pues una estrategia de exterminio de una fuerza militar que ocupa el territorio. Así es. Y donde muy pocas veces hay una capacidad de respuesta por parte de actores no estatales, ¿no? Es decir, es cierto que hemos tenido episodios
donde hemos visto preocupantemente, por ejemplo, en el llamado Culiacanazo en 2019, ¿no? Donde sí. Supuestos traficantes salen a la calle y despliegan un cierto poder, ¿no? O estos videos recurrentemente de el llamado Cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho, ¿no? El Mencho. Sí, ese video lo relatas largamente, está muy divertido. Y todas estas imágenes... suscitan entre nosotros el espectro de la guerra. Parecería que, en efecto, hay grupos armados en control del territorio. Bueno, y si a esto le agrega las declaraciones, sobre todo de funcionarios estadounidenses, como sí, por claro. ejemplo el general Glenn Van Hert del Comando del Norte estadounidense, uh-huh. que llegó a decir que 35% del territorio está tomado por el crimen organizado, no solamente sin evidencia, sino más bien pues, conduciendo políticamente, interviniendo políticamente uh-huh. en la discusión uh-huh. en México en cuanto a seguridad. Pues nos damos cuenta que en realidad pues es un juego de teatralización y performatividad claro. de esta violencia, pero que no hay verdaderamente un tipo de información verificable, ¿no? Para realmente entender que esto en realidad es una guerra, ¿no? Yo lo que creo que ocurre, sobre todo ahora, es que tenemos un gobierno tan militarizado, con un despliegue militar tan tremendo, ¿no? Estamos hablando de uh-huh. 80,000 soldados de Sedena, otros... tantos de Guardia Nacional en control de la frontera sur y norte, de la aduana, del uh-huh. aeropuerto de la Ciudad de México, del Tren Maya, etcétera, que es muy difícil realmente aceptar la idea de que grupos de traficantes podrían no solo competir con ese poder, sino incluso sobrevivir a largo plazo uh-huh. ¿no? en un país con tantos controles militares, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro, pues también sabemos y está muy documentada la correlación que existe entre fuerzas armadas, presencia de fuerzas armadas, militarización y el repunte de homicidios en esos lugares. Esto lo fuimos entendiendo desde que comenzó la mal llamada guerra contra el narco de Felipe uh-huh. Calderón en 2006 y hay varios estudios, tanto académicos como periodísticos, simplemente viendo las cifras oficiales para determinar cómo esa correlación pues sí equivale, digamos, a más militarización, más violencia, ¿no? Como decía un amigo periodista en Ciudad Juárez, el fotógrafo Julián Cardona, la violencia de una ciudad es del tamaño de tu policía. Entonces, yo creo que esa frase también en parte conduce uh-huh. mi análisis, ¿no? Es decir, creo que no podemos hablar propiamente de una guerra contra el narco, sino una militarización continuada que nos produce en buena medida este escenario de violencia, que llamamos guerra porque así se nos ha dicho que se llama, uh-huh. pero que en realidad se descarga, y ese es otro dato importantísimo, en contra de los más vulnerables del país. Uh-huh. Sabemos que el promedio de víctimas de esta llamada guerra contra el narco son jóvenes entre 19 y 25, 27 años de edad, desempleados, morenos, que nacieron y murieron pobres en las partes más vulnerables del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo es esto una guerra, ¿no? donde los que mueren son pobres uh-huh. y los más expuestos a esta violencia militar? Y por otra parte, pues sabemos además que el negocio del narcotráfico tampoco realmente está diezmado, ¿no? Pero esa es la historia de todas las guerras. Es decir, bueno, perdón. Y aquí hay lo que tú estás planteando me parece muy interesante porque nos obliga, entre otras cosas, a revisar conceptos que son básicos. ¿Qué es militarización? Claro. ¿Qué es, por ejemplo, narcoestado? Totalmente. ¿Qué es narcogobierno? ¿No? Es decir, efectivamente, narcosgobiernos en el planeta ha habido realmente muy pocos. Yo no recuerdo, creo que hubo uno allá por el sudeste asiático uh-huh. en un momento dado. Es decir, estos son fenómenos distintos. Estamos ante, digamos, gobiernos que han utilizado el narcotráfico claro. para hacer estrategias uh-huh. de control sobre la población, que esa es la tesis central que tú estás manejando. Cambias a mí me... De hecho, tú dices que esto de narco, político narco, claro. gobierno, uh-huh. son etiquetas Total. Que realmente Exacto. no son reales. No solo no son reales, sino uh-huh. que también contribuyen a la misma agenda militarista. Es. ¿No? Es decir, cuando Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? en claro. tiempos del gobierno de Donald Trump, se preocupó o trató de promover la idea de que los cárteles mexicanos fueran designados como terroristas, uh-huh. porque empezaban ya no solo a controlar territorios, sino también partes del gobierno civil, uh-huh. etcétera, y con una capacidad de fuego inconmensurable. Lo que en realidad está ocurriendo es que se está exacerbando la política de intervención estadounidense en la región. Claro. ¿No? Y la derecha en México, desde luego, pues, recibe muy bien ese tipo de lenguaje. Funciona perfecto. Porque lo ven como un contrapeso político inmediato, pero también porque han participado de esa agenda militarista, ¿no? O sea, el presidente Calderón,
cuando inicia esta guerra contra el narco, pues es él personalmente, además es algo que él defiende hasta la fecha en su libro de memorias, va con Bush y le pide las armas, dice él, de Jack Bauer. All the toys. Todos los juguetes de Jack Bauer, del protagonista de la serie 24, esta fantasía de narcoterrorismo, bueno, de todo tipo de terrorismo, ¿no? En Estados Unidos. Y entonces es bien interesante cómo se internaliza ese lenguaje en partes de la clase de política gobernante en México, porque en realidad pareciera que creen que estamos realmente en un tipo de serie de televisión donde hay que ir tras el jefe de jefes, el señor de los cielos, y donde ellos son los héroes. Claro. Esto se está poniendo bueno, pero vamos a tener que hacer un corte comercial y regresamos. No se vayan porque ahorita seguimos hablando de esto. ¿Lee usted la Biblia? No, no leo la Biblia. ¿Pero tiene usted una Biblia en su casa? No, no tengo una Biblia en mi casa. No tiene usted ningún problema. No, le venimos ofreciendo aquí una nuevecita. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermano, ¿pero cree usted en Dios? A ver, mire, yo no creo en Dios. ¿Ah? Yo creo en el chamuco. Esta es su casa. Muchas gracias. No, la del chamuco, no de ustedes. Hasta luego. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya. ¿Ya está al aire? Ya estamos al aire. Ah, bueno. ¡David! Sí. ¿Te pusiste pantalones o estás en calzones ahí en tu casa? Porque ya ves que... Secreto de Estado. ¿Eh? Es secreto de Estado. Bueno, ok. Ok. Pero no bajes la pantalla. No queremos ver. ¿Ah? Yo sí quiero ver. No. Luego hacen un zoom ustedes dos. No, bueno, es que... Tú en tu casa. Yo sabía que tenía unos boxers de los Simpson. ¿Y tú? ¿Y cuando? No, los boxers de los Simpson son míos, güey. A ver, queremos ver. No los traigo. No. Está ya muy sospechoso. Sí, ya. Ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y estamos con nada más y nada menos que con Osvaldo Zavala, un experto en narcotráfico, en la frontera, un estudioso del tema. Y nos estamos acordando también de Toño Liguera, a un año de su cambio de domicilio y pues lo extrañamos mucho. Lo recordamos todos los programas. Todos los programas. Y entonces, y todos, bueno, los días. Ya tiene un año esto, pero bueno. Osvaldo, tocas un tema que a mí me parece crucial, de cómo se infla toda esta fantasía, y es el de las narcoseries, de los corridos, de cómo se ensalza todo este rollo. ¿Cómo contribuye esto? O sea, ¿por qué permanece? Todo el mundo se cree, pero al dedillo, todo el mundo, porque Netflix es un gran pregonador de todo esto, y con unos actorazos guapísimos, ya sabes, todo según ellos. ¿Cómo contribuye esto a la fantasía? ¿Qué daño le está haciendo a este asunto? Bueno, yo creo que las narcoseries son como un tipo de archivo afectivo, archivo constructor de hegemonía del discurso oficial, en las más de los casos, ¿no? Es decir, con algunas notables excepciones. Pero tomemos, por ejemplo, la más relevante de estas series, Narcos, de Netflix. Algo que pasa con esa serie que me parece muy importante recordar es que, sobre todo la parte mexicana, cuando empiezan a renarrar el caso de Enrique Camarena, el agente de la DEA asesinado en 1985, es primero notar que la DEA tuvo mucho control sobre la hechura de la propia serie, ¿no? Es decir, fueron consultores directos, al grado, por ejemplo, que hasta daban spoilers. Eso es algo que es súper sorprendente recordar, ¿no? De agentes de la DEA anunciando que venía, ¿no? En la temporada 2. Uno de los agentes en particular, James Kirkendall se llama, o Jaime Kirkendall, también él se hace llevar con el nombre en español, que fue jefe de Camarena en la estación de la DEA en Guadalajara en los 80s, fue también el consultor del primer libro que se hizo sobre investigación periodística en torno al caso Camarena, el libro Desperados, de la periodista Elaine Shannon. Entonces, lo que es bien interesante es cómo a través de las décadas el mismo agente ha controlado la misma narrativa, ¿no? Desde el principio hasta el presente.
¿no? Que es la idea de que los traficantes mexicanos, enojados en un deseo de venganza, supuestamente por el descubrimiento de este rancho del Búfalo, donde había hectáreas, miles de hectáreas de marihuana que eran supuestamente de Caro Quintero. Y digo todos estos supuestos porque hay muchas preguntas al respecto. Y que al ser pues, quemado este plantío y decomisada la droga, etcétera, lo que viene después pues, es la consabida de venganza, ¿no? De los traficantes que los secuestran, los asesinan. Sabemos ahora, y hay mucha información al respecto, no tan concluyente, pero con suficientes datos para por lo menos hacernos cuestionar esa narrativa, que la propia CIA habría pedido al gobierno mexicano secuestrar, torturar y a lo mejor no asesinar, pero eso es lo que terminó al agente Camarena. Y entonces hay una pregunta ahí muy importante, ¿no? sobre cómo se narran estas cuestiones, ¿no? Porque la narrativa imperante, que es la narrativa oficial, la que consumimos dócilmente, comúnmente, entre los medios de comunicación y los productos culturales, acríticamente. Y esto, pues, lo que consigue es, yo creo que es, por lo menos son dos cosas. Por un lado, exculpar, ¿no? Toda la geopolítica de la época, ¿no? Que además, pues, involucraba también el tema del financiamiento de la contrainsurgencia en Nicaragua con dinero y armas del narcotráfico que la CIA estaba moviendo desde México y hacia Centroamérica. Y donde además, pues, sabemos que el Departamento de Estado involucraba traficantes de varios países, también el famoso traficante Juan Mata Ballesteros, ¿no? De hondureño que recibió pagos directos del Departamento de Estado. Eso está documentadísimo. Entonces, todos estos datos que involucran y ponen en una mala luz al gobierno estadounidense en su supuesta cruzada antinarcóticos. Pero por otra parte, continúan legitimando la idea de que nosotros somos el problema, ¿no? De que México y Colombia somos la causa original de este mal, ¿no? Y además ellos lo siempre lo trazan en términos muy moralistas, ¿no? Somos el mal, ellos el bien. Y que dependemos no solo de esa política antidroga, sino casi literalmente de los agentes estadounidenses para que vengan a matar traficantes como si fueran cucarachas. Además se les llama cucarachas en la serie, muy preocupantemente, ya en el lenguaje del fascismo, hablando de personas como si fueran pues insectos que hay que exterminar. Y bajo esa óptica, pues legitimar el asesinato extrajudicial, ¿no? el racismo, la violencia de Estado, el intervencionismo geopolítico estadounidense y pues en general la política militarista que no nos hemos podido sacudir. Que finalmente fue el discurso de Calderón a lo largo de toda su guerra. Ese discurso, ese de son criminales, son narcos, claro, y no importa nada más y hay que matarlos, claro. Hay que eliminarlos. Claro. Y lo que es bien tremendo, y está bien eliminarlos. Por supuesto, y lo que es interesantísimo es que hasta el momento en que empieza la mal llamada guerra contra el narco de Calderón, en realidad estábamos viviendo un descenso en el homicidio en México, claro. Que es algo que tenemos que recordarnos constantemente, ¿no? Como del 97 a 2007 el homicidio en México desciende, no está pasando nada preocupante. Yo soy originario de Ciudad Juárez y en mi ciudad tampoco había índices violentos alarmantes, ¿no? Es decir, más allá de la violencia consabida de una ciudad de ese tamaño, ¿no? De 2 millones de personas que tenían en 2007 alrededor de 340 asesinatos ese año, ¿no? Comparable perfectamente con ciudades como Baltimore o Houston o Los Ángeles, donde esos índices de violencia proporcionalmente pues no son nada anómalo, ¿no? Entonces, lo que es tremendo de las series, pues, es que terminan educándonos, ¿no? En la lógica de la guerra securitaria estadounidense. Pero además es algo que todavía a mí me parece que debería de incitar más reclamo nacional. Ni siquiera es nuestra guerra, ¿no? Hombre. Es como la llamó el famoso periodista colombiano Germán Castro Caicedo, nuestra guerra ajena. Hay una cosa que es muy curiosa porque se nos suele olvidar que, primero, el principal consumidor de drogas del planeta es Estados Unidos. En un momento dado, Bill Clinton declaró que el 50% de todas las drogas del planeta las consumían ellos, claro. Y las consumía más como el 5%, 5 o 10% de la población norteamericana, unas atascadazos. Incluyéndolo a él. Luego, la otra cosa que también es, bueno, él nada más, él no inhaló. ¿No? Es decir, como Obama, que sí. Luego tienes el hecho de que además que son el principal consumidor del planeta, son la policía del planeta y son el que ordena el planeta. Y a mí me llama la atención que pues ellos son los que dictan estas, ellos son los que organizan todos estos cárteles. Hay un investigador norteamericano que documentó
con toda Alfred McCoy, que documenta cómo todos los cárteles que surgen en la posguerra los organiza Estados Unidos, todos, absolutamente todos. Entonces, sí es preocupante que ellos armen esta narrativa, que ellos armen el negocio. Además, ellos son los que primero se benefician de estas cosas. El grueso del dinero lavado se queda en Estados Unidos. Pero además, sí es preocupante que además ellos puedan armar esta narrativa. Claro. Ahora, también creo que junto con todo esto tenemos que criticar también el mito en sí del narcotráfico, ¿no? Pensar que el narco en realidad no es del tamaño en el que, en el que normalmente se nombra, ¿no? Pensando, por ejemplo, en los datos de la ONU. La ONU llega a decir en algún punto que en promedio anualmente el mercado de la cocaína estadounidense genera alrededor de $35 mil millones. Porque es una cifra, por supuesto, tremenda para cualquier ciudadano a pie, pero si uno la compara, por ejemplo, con el gasto público en seguridad o con lo que generan en realidad los energéticos anualmente, o lo que genera anualmente el cannabis legal en Estados Unidos, pues no es gran cosa en realidad. Pero de esos 35 mil millones, hay que decir además que 24 mil millones, más del 70%, se queda en Estados Unidos. Claro. O sea, ni siquiera entra a enriquecer a los cárteles, ¿no? En esta fantasía de la que se habla. Alrededor del 13% solamente toca a las organizaciones de traficantes, pero eso incluye también a los colombianos, no solo a los mexicanos. O sea, es decir, el dinero se va disminuyendo, ¿no? Conforme avanzas en con datos más o menos verificables, porque también hay un grado de especulación en todo esto que es insalvable, ¿no? Es decir, muchos de los datos que se manejan no están realmente basados en algo real, sino en los estimados que hace la DEA muy fantasiosos y que le convienen, por supuesto, para mantener su presupuesto y su injerencia doméstica e internacional, ¿no? Por otro lado, tienes también mucha de la fantasía que surge en los medios de comunicación. Hubo una nota que yo revisaba después de haber escrito este libro, donde un banco estadounidense que se llama el Banco Wachovia fue investigado, recordaron esta nota, por haber supuestamente movido $370 mil millones en un rango de 3 años, de 2004 a 2007. Del cártel de Sinaloa. Del cártel de Sinaloa a través de operaciones con casas de cambio. Cuando ya se pasa toda la bruma mediática de todo esto, nos damos cuenta primero que ese es el grueso total de las transacciones, totalmente inflado porque se cuentan dos veces, ¿no? Cuando se originan y cuando terminan. Y que el flujo real es $58 mil millones, el total realmente que se manejó entre casas de cambio y el banco. Y que lo que realmente lavó el crimen organizado fueron $110 millones. Es decir, de 300 mil a 110, pues hay una gran brecha, ¿no? Hombre. Estamos de acuerdo. Sí. Seguimos en el Plus de YouTube aquí en Chamuco TV y estamos con Osvaldo Zavala, que tiene nuevo libro, una historia intelectual del narco en México. 1975-2020, que es el año que tú naciste, 1975. Además, era coincidencia. Sí. Hace un momento hablabas, recordabas el caso Camarena, que es un caso muy sonado y que siempre es como una vuelta de tuerca que sucede en esta historia. En los años 80, los narcos se entendían muy bien con el gobierno. El gobierno controlaba muy bien al narco. Los instrumentalizaba. Los usaba y parecía que todo sucedía en Santa Paz. Claro. Pero sucede lo de el asesinato de Camarena. ¿Tú dirías que es una especie como de traición del gobierno hacia los narcos? A partir de ahí, los narcos se convierten en el enemigo. Un poco siguiendo la narrativa de Estados Unidos de que necesitaban un enemigo para que justificara una serie de cosas, sobre todo el control de la gente y de la crítica. Acabado el comunismo y el narco, ¿no? Claro. Exacto. ¿Sucede esto de Camarena? ¿Es una especie como de traición de parte del gobierno hacia sus socios? Sí, pero a lo mejor una traición involuntaria. Y también hay que pensar que en diferentes niveles esto ocurrió de un modo muy accidentado, ¿no? La transformación de esta política de seguridad. Yo creo que lo que habría que primero decir es que lo real del narco, digamos, ocurre de un modo y las narrativas que se van derivando van de otro modo avanzando, ¿no? Y avanzando por las décadas y contando y recontando fantasías que nunca ocurrieron o que ocurrieron de un modo muy diferente. Y entonces, lo que pasó con Camarena en el 85 es que hasta ese momento, como bien decías, el sistema mexicano instrumentalizaba a traficantes. Y no es solamente esta llamada Pax Narca, ¿no? Donde supuestamente, como se piensa actualmente ese término, como si hubieran negociado. No había nada que negociar, ¿no? Los traficantes están completamente sometidos al poder oficial y marginados, además de toda, digamos, participación pública
en los saberes políticos domésticos. Uh-huh. Esto lo dice, por ejemplo, muy bien el sociólogo Luis Astorga, ¿no? De la UNAM, que fue el que un pionero en estos términos, en estos temas, y quien documentó muy, con mucho cuidado, ¿no? Es la historia del narcotráfico desde los años 20 en adelante. Entonces, lo que es bien interesante recordar, pues, es que cuando los traficantes portaban chapas, no uh-huh. es porque daban órdenes, etcétera, sino porque eran empleados del sistema, ¿no? Los tenían completamente ubicados y podían hacer en un margen de posibilidad ciertas cosas, pero otras no, ¿no? Por uh-huh. supuesto. Y a las primeras de cambio, los sacrificables eran ellos, ¿no? Claro. Y eso es exactamente lo que pasó con Camarena, claro. ¿no? Cuando uh-huh. ocurre este giro de la política de seguridad estadounidense que nos lleva de pensar, digamos, el sindicalismo, los movimientos armados, los movimientos estudiantiles, las guerrillas, etcétera, como nuestra principal preocupación de seguridad nacional, por supuesto, alineados con Estados Unidos, uh-huh. que fueron los que dictaron esos términos desde el 47, que empezaron a hablar de su agenda de seguridad nacional al final de la Segunda Guerra Mundial. Fuimos gradualmente cambiando porque Estados Unidos hizo ese viraje antes que nosotros, ¿no? En los 80s ellos se dan cuenta pues que ya la lucha contra el comunismo se va a acabar, ya no les va a quedar mucho tiempo para seguir con este relato. Y cuando ocurre el asesinato de Camarena, en realidad ocurre porque parte de la intriga que manejaba la CIA en uh-huh. México para alimentar la contrainsurgencia en Nicaragua, que dependía de este relato de la lucha contra el comunismo, etcétera, uh-huh. era financiada en parte por el dinero del tráfico mexicano, ¿no? Uh-huh. Y incluso se dice que había una propiedad que prestaban los traficantes para que entrenara la CIA a guerrilleros en Veracruz. Eso no está muy verificado, pero es algo que se menciona recurrentemente entre testimonios de gente que estuvo ahí, ¿no? Ahora, entonces lo que ocurre es que pasa el asesinato probablemente con mano de la CIA de por medio. Se dice uh-huh. que el que torturaba e interrogaba a Camarena era un agente de la CIA, Félix Rodríguez. Que fue el que, el que interrogó al Che Guevara en Bolivia. Pero lo interrogó. Cuando ejecutan al Che en Bolivia, uh-huh. o el que también uno de los agentes que estuvo en Bahía de Cochinos, uh-huh. ¿no? En la invasión. Entonces, y además que todavía se le piensa como un héroe condecorado en Estados Unidos. Hubo un segmento que hizo 60 minutos. ¿Murió hace poco, no? No, creo que no ha muerto. ¿Sí murió? A lo mejor sí, yo me pasó la nota totalmente. Pero entonces lo que ocurre es que es bien interesante cómo el asesinato les da una oportunidad para presionar al gobierno mexicano de desmantelar esta política, ¿no? La DFS, la Dirección Federal de Seguridad, que había sido, digamos, el brazo ejecutor de nuestra política de seguridad y que tenía a raya a los traficantes, pues es desmantelada, es acusada por el asesinato, en parte también de Camarena, y terminan creando una nueva institución, el CISEN, en 1989, uh-huh. que ya integra toda esta lógica nueva de seguridad nacional. CISEN, a partir del 89, se convirtió, digamos, en uno de los principales instituciones que hizo circular la idea del narco como amenaza a la seguridad Salinas nacional. Es Salinas el que ya oficialmente... Salinas, de hecho, es el primer presidente, establece. Claro, uh-huh. que dice en su primer informe de gobierno que el narco es una amenaza a la seguridad nacional, algo que era, por supuesto, absurdo, impensable, no solo ese año, sino pues en todas las décadas anteriores, ¿no? Porque todos los políticos sabían, pues el narco es un empleado, ¿no? Es decir, ¿de qué modo nos va a amenazar, ¿no? Caro Quintero. Es uno de los sectores del PRI. Pues sí, claro. Es un credencial vigente. Son buenos, son good fellas, ¿no? Es como Ilias Corsés, y son buenos muchachos, ahí andan, ¿no? Entonces, lo interesante es que cuando pasa el asesinato de Camarena, por supuesto, los traficantes son todos sacrificados. El último que aguanta es Félix Gallardo, que cae en 1989. Uh-huh. Pero ninguno de ellos se salva, uh-huh. y por supuesto ninguno de los políticos detrás de todo este contubernio es tocado, ni siquiera el director de la Zorrilla, el director de la DFS, uh-huh. ¿no? Tampoco cae en prisión. Nadie de ellos en realidad es sacrificado, salvo los traficantes. La otra cosa importante que ocurre es que en el 86, un año después del asesinato de Camarena, el presidente Reagan firma una directiva secreta uh-huh. presidencial donde oficialmente designan a los traficantes como la nueva amenaza a la seguridad nacional. Entonces, lo que a mí me sorprende es ese momento, que además se sabe, está recordado en varios libros, Luis Astorga, por ejemplo, recuerda muy bien ese episodio, pero lo que me parece que es muy importante es que en ese documento tan temprano, el 86, ya se habla incluso de cosas como narcoterrorismo, por ejemplo. Claro. Ellos ya están avanzando, digamos, proyectando el nuevo orden securitario de las siguientes uh-huh. décadas, ¿no? Mucho antes de que nosotros siquiera entendamos qué está pasando, antes de que caiga el muro de Berlín, ¿no? Y entonces están, digamos, removiendo las piezas del tablero
para empezar una nueva etapa de su intervencionismo geoestratégico en Latinoamérica. Entonces, ese documento, digamos, es como una máquina de narrar, ¿no? Empieza a crear, digamos, todas estas fantasías del narco como la gran amenaza, y es un documento fundacional porque transforma las instituciones y las relaciones entre instituciones de seguridad en México y Estados Unidos. Toda la década de los 90s se fueron firmando convenio tras convenio de seguridad y cooperación. De modo que cuando llegamos al 95, pues ya, digamos, está en una casi total simbiosis, ahora una nueva reconexión de la política de seguridad estadounidense y mexicana para hablar del narco como la gran amenaza. Uh-huh. Y entonces es en ese año que aparece, por ejemplo, es algo que cuento en el libro, el cártel de Juárez, ¿no?, como la nueva, uh-huh, gran amenaza, uh-huh, y el señor de los cielos, Amado Carrillo Fuentes, como el gran, pues sí, el gran chamuco, ¿no?, que va a llegar. No, ¿qué pasó? Se está desquitando lo que le dije al principio. Y bueno, tómala. No, y entonces lo que es interesante esos años es que Amado Carrillo, que además pues era un traficante entre otros, sí, hay un periodista que lo entrevista brevemente unos años antes y dice, bueno, pues es un señor súper buena onda que tiene unos aviones y anda moviendo ahí un poco de droga porque conoce gente. Pero nada, digamos, ningún tipo de gran señor ni nada, claro, de esto. Pero la DEA empieza a filtrar en los medios estadounidenses, sobre todo en el New York Times, la idea de que ellos son los herederos de Pablo Escobar, sí, y de Félix Gallardo y de todos los narcos habidos y por haber. Uh-huh. Y que es en ellos en que hay que enfocarse. Entonces, lo que es interesante es que del 95 a 97, en el lapso de esos dos años, se crea toda una mitología alrededor del cártel de Juárez, llamado cártel de Juárez, sí, y sí, de Amado, sí, Carrillo en particular. Que incluye pues todos estos acuerdos de cooperación, se crea, por ejemplo, en los años 90 está en la figura del zar antidrogas mexicano, uh-huh, en correspondencia con lo gringo, acuerdos militares, etcétera. Pero cuando llegamos al 97, que es bien tremendo, los Tigres del Norte sacan este famoso corrido, jefe de jefes. Y al mes de que sale el corrido, y cuando ya todos sabemos y estamos informados de que Amado Carrillo pues es el gran amo y señor del universo, se muere Amado Carrillo. Uh-huh. Entonces, claro, de eso debió haber sorprendido muchísimo a todos los que estaban promoviendo esta agenda, porque pues, el gran enemigo se les va de las manos. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Nos quedamos sin narco. Entonces, lo que es tremendo es que ese corrido, jefe de jefes, y es algo que yo analizo mucho en el libro, es un corrido muy distinto porque no, sí, claro, nombra a nadie en, uh-huh, en realidad. Sí, ¿no? O sea, claro. No es un traficante en específico el que se está mencionando. Sigue la lógica de los corridos. Claro. De uh-huh. Y ahora, tanto la DEA como los medios de comunicación en su propia inercia de ser muy fieles a lo que les dice la DEA, utilizan este término, esta expresión jefe de jefes, uh-huh, de una manera tan laxa que, ¿todos son jefes que ya son todos jefes de jefes? Si tú preguntas a periodistas, digamos, de una vieja guardia, de los años, digamos, que gente que haya cubierto el tema en los 80s o en los 90s, te dirá que el jefe de jefes original era Miguel Ángel Félix, uh-huh, Gallardo. Sí, claro. Pero también, de pronto, es Caro Quintero. Uh-huh. Y en realidad también es Fonseca Carrillo. Pablo Escobar también fue el jefe de jefes. Bueno, entonces, se todos va, fueron se va a la misma escuela de superación personal. Bueno, claro. Y entonces, pero esa es una gran paradoja también semántica, como ocurre con frecuencia con toda la narrativa del narco, que es toda, uh-huh, llena de contradicciones. ¿Cómo puede haber tantos jefes de jefes? Debería ser como el Highlander, ¿no? Solo puede haber uno. Claro. Yo creo que tendríamos que hacer como una regla. Si hay más de dos jefes de jefes, pues hay que ponerlos a pelear y que alguien gane, ¿no? Porque no puede ser que haya dos, ¿no? Entonces, esa es la... ¿Cómo será la DEA, el jefe de jefes? Bueno, claro. Washington. Lo mismo pasa con el concepto cártel, ¿no? Que toma la DEA del campo de la economía, ¿no? Para que en realidad refiere a empresas que manipulan en conjunto, pues sí, uh-huh, un producto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los famosos cárteles de la OPEP, ¿no? Uh-huh. Los productores, pues es de petróleo. Es que era eso. Claro. Pero que en el concepto, en el contexto del narco, entre ellos pues, no funciona porque se están peleando. Sí. Claro, y en el narcotráfico sí. O sea, en, uh-huh, los cárteles sí se hacen la guerra. ¿Cómo es que es un cártel que se hace la guerra a sí mismo? Pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero además el concepto está tan vaciado de contenido que el cártel puede nombrar de pronto una estructura macro, piramidal, gigantesca, que mueve miles de millones de dólares, pero también son cartelitos, son fragmentaciones, son pequeños grupos. Sí, claro. Entonces, lo tremendo del lenguaje oficial es que es muy plástico y se va desdoblando y funciona del modo en que tú quieras que funcione. Y la gente lo reproduce porque acríticamente también se reproduce en los medios de comunicación. Entonces, uh-huh, yo creo que hay como un tipo de cadena de producción de significados de todo esto, ¿no? Empiezan las instituciones oficiales
atraviesa un primer filtro legitimador, que es el periodismo, ¿no? El que le da, digamos, el valor agregado de algo real, ¿no? Es decir, tú lo lees en una nota de un periodista acreditado y pues crees que son cosas reales. Uh-huh. Y luego pasa, en tercera instancia, a los campos de producción cultural, que internalizan lo que les dicen los medios de comunicación y lo ponen a andar, digamos, ya como una idea recibida. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien, ¿no? ¿Quién es el jefe de jefes? Pues no importa que te diga contradicciones, lo importante es que pensemos que existe. Se usa el concepto de jefe de jefes. Exacto, el jefe de jefes. Que exista algo como un cártel, que haya una guerra contra el narco, que todas esas cosas sean reales, es lo importante. No las contradicciones, no sus fisuras, porque pues eso en realidad tiene poco peso y se va olvidando, además, ¿no? Ahorita que mencionas lo de los medios de comunicación, meses antes de que termine el sexenio de Calderón, sucede esto de Iniciativa México, en una de sus vertientes, uh-huh, en donde se reúnen el gobierno con todos los medios de comunicación corporativos, todos, y deciden ya no informar, exacto, sobre el narco, con el pretexto de que era darle publicidad al narco, e incluso de hasta dar información a los cárteles enemigos y demás, pero lo que se hace es que se controla totalmente la información. ¿No sientes, bueno, yo siento, no sé tú cómo veas, que ahora... ya no públicamente, obviamente, pero se llega a un acuerdo para ahora exacerbar esa información, siguiendo la campaña sucia, pues, que ha sido todo este tiempo, y ahora tratar de implantar esta narrativa de narco-estado, de narco-gobierno, y de que estamos peor, claro, que con Calderón, uh-huh, lo cual es una estupidez. El pacto de Morena con... Exacto. ¿No sientes que hay un poco con esto? Con el narco. Uh-huh. Exacto. Pues mira, yo creo que habría que pensar en dos cosas. Primero, hay como un vaivén, ¿no?, en la manera en que se presentan estas narrativas. Siempre hay un periodo donde, digamos, hay una gran exacerbación del discurso circulando y luego hay un periodo como más conservador donde se piensa incluso en la censura, ¿no? En algún momento en que también se hablaba de censurar los corridos, ¿no? Por ejemplo, porque estaban glorificando. Imagínate. Pero yo creo que la pregunta esencial no es cómo hablamos del narco, sino por qué seguimos hablando del narco como si fuera realmente nuestra principal preocupación. Uh-huh. Entonces, es decir, cuando los medios hicieron este pacto, ¿no?, de no hablar, etcétera, puede haber una razón genuina o digamos, incluso una cierta preocupación social, ¿no?, de no contribuir a la glorificación de los grupos. Pero el problema no es ese, sino que sigamos creyendo que los grupos de traficantes son la principal amenaza del país, ¿no? Yo creo que ese es el salto que tendremos que dar hacia atrás, ¿no? No, uh-huh, no cómo hablamos de ellos, sino por qué seguimos hablando de esto como si debería ocupar centralmente nuestra atención cuando tenemos tantos otros problemas reales en México, ¿no? Por ejemplo, pues la enorme desigualdad generada por las prácticas neoliberales de gobierno, por un lado. Por otro, por supuesto, la enorme violencia generada por esa pobreza en la que los tejidos sociales están enormemente dañados, además por también la experiencia del militarismo que vivimos en el país desde el sexenio de Felipe Calderón. Y luego, por otra parte, pues el saqueo de recursos naturales, que me parece que es, ya lo mencionábamos ese antes, pues uno, el tal vez el gran tema de verdad, ¿no?, que está en juego. Entonces, en esos periodos de hacer un mea culpa los medios, ¿no? A lo mejor sí estamos celebrando demasiado, o a lo mejor no debemos de pasar los mensajes de los traficantes, etcétera, me parece que falta esa pregunta, digamos, de dos pasos hacia atrás, de por qué estamos hablando todos nosotros de esto, porque este es el gran hasta tema. Hasta libros, bueno, hacen. ¿No? Claro, bueno, pero digamos, el gesto que yo trataba de hacer con el libro es una historia de cómo llegamos ahí, por qué estamos hablando de eso. Es una reflexión sobre eso, ¿no? Claro, y entonces lo que encuentro en parte, y de esto hablamos hace un momento, es que Estados Unidos va creando pues toda una forma de comprender nuestro país como una zona de guerra tomada por traficantes, un narcoestado, todos estos mitos que se generan alrededor del concepto narco. Uh-huh. Y al hacerlo, ¿no?, empieza pues a facilitar también toda su campaña intervencionista, ¿no? Es decir, empieza a intervenir no solamente en materia de seguridad, sino también aprovechando la militarización en el país para avanzar otros temas estratégicos, como por ejemplo la explotación de recursos naturales. Algo que ha señalado nuestra amiga Guadalupe Correa, sí, el periodista Federico Mastro Giovanni, uh-huh, también en otro de sus libros, otros colegas periodistas como Dawn Paley, la joven reportera canadiense, donde muestran cómo hay una correlación
¿no? Entre militarización y extracción. Claro. Uh-huh. Y donde estas zonas donde supuestamente se libra la guerra del narco, está pues saqueándose el gas natural, claro, el petróleo. Ahí es donde se va a hacer el fracking. Uh-huh. Son las zonas de... Fíjate qué curioso. Coincide punto por punto, ¿no? Donde hay conflicto, ahí es... Y no solo con hidrocarburos y energías no renovables, todo. Que es también tremendo ver eso, ¿no? Como en otras zonas, por ejemplo, donde se están haciendo parques eólicos, también uh-huh. está ocurriendo el despojo territorial que se culpa al narcotráfico o al crimen organizado de la zona, y donde lo que en realidad pasa uh-huh. es que pues oligopolios transnacionales están desplazando comunidades enteras y poniendo estas enormes turbinas que, por supuesto, no son mala idea, ¿no? Uh-huh. En un sentido estricto, la energía eólica pues, puede ser buena idea, ¿no? Siempre y cuando es que... pongas tus baterías, porque estos no ponen baterías. Bueno, y además que mucha esa energía termina beneficiando también a otros monopolios domésticos y transnacionales. Entonces, lo que es tremendo pues, es cómo estas narrativas de seguridad son un vehículo también uh-huh. de despojo, de control social, de asesinatos, de resistencia, de toda resistencia, de militancias, etcétera, ¿no? Y de construir también pues, una discusión otra uh-huh. que nos desvía la atención de lo que está ocurriendo. Sí, al final de cuentas es un discurso que favorece intereses imperiales. Uh-huh. Y otra vez, regresando al debate sobre las palabras, yo creo que hay que regresar a esas palabras. Yo creo que tenemos, es decir, durante la era neoliberal, una de las cosas que nos dijeron gente como Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, es que estos términos como imperialismo, que ya estaban en desuso, y tú lo revisas y es bueno, todo esto que tú estás planteando es lo que está sucediendo. Justamente un discurso, es una narrativa que le sirve a los intereses de un imperio. Y hablando de palabras, la palabra colombianización claro. es una también de las más fuertes. Pues es claro, terrible. Y si por colombianización entendemos el momento en el que los traficantes colombianos se empoderaron a tal grado que libraron una suerte de guerra civil en Colombia, pues creo que estamos cayendo otra vez en la trampa de ese discurso claro. de seguridad. Si hubo una colombianización en México, es la colombianización de la militarización, claro. sobre todo de la presidencia de Uribe en adelante. ¿No? Esa es la colombianización además, que nos vinieron a asesorar. Exacto. Claro. Es una cosa impresionante. Bueno, en los meses de transición, cuando Felipe Calderón comete fraude electoral en 2006, uh-huh. Visita a Washington y lo sientan ahí con sendos reportes de inteligencia donde le dicen una y otra vez que el país está tomado por traficantes, algo que no solo, insisto, es inverificable, sí. sino que las propias cifras oficiales de violencia no implican. Y él, digamos, internaliza todo esto. Además, él que es un gran admirador de los gringos, ¿no? que se preocupaba de dejar una buena impresión de un gobernante serio, ¿no? De centro, etcétera. Acepta todo esto y luego viaja a Colombia. Se entrevista con Álvaro Uribe. Y le dice, claro, tienes que entrarle a todo esto porque es el camino, ¿no? Es el camino no solo para, digamos, una presidencia fuerte, sino porque además vas a tener la cooperación y el apoyo estadounidense. Hay cosas que me parece fundamental recuperar de ese momento, ¿no? Porque por un lado, Plan Colombia, le costó a Estados Unidos 8,000 millones de dólares. Nosotros le salimos más baratos, hombre, 3,000 millones más o menos. Pero además se piensa que ese dinero, ¿no? de cooperación es dinero que Estados Unidos le da, ¿no? digamos, a la Tesorería de México, a Hacienda, para que... No, por supuesto que no es. En todo caso, son armas que ellos mismos compran, ¿no? Son vouchers casi, ¿no? de entrenamiento y de equipo que se da a las Fuerzas Armadas en México y que termina, por supuesto, favoreciendo a la industria de las armas, al negocio de la guerra. Uh-huh. Pero además de todo esto, ¿no? Iniciativa Mérida, pues lo que hizo es tener, digamos, un brazo en el ejecutivo de la racionalidad securitaria, ¿no? Permanente, digamos. Es decir, es una forma de estar constantemente dirigiendo la discusión en México y no salirse, digamos, de ese carril, ¿no? Entonces, mientras esto está ocurriendo, un par de años más adelante, el gobierno de Obama está propulsando la reforma energética. Uh-huh. El Departamento de Estado de Hillary Clinton está uh-huh. muy activo, ¿no? en consumar la reforma de 2013. Y entonces se militariza el país, estamos ya en una plena guerra contra el narco y al mismo tiempo pues está abriendo por fin ya de una manera más decidida uh-huh. El saqueo de gas, claro, de petróleo, etc. La entrega. Exacto. Entonces, estos dos son procesos paralelos uh-huh. que se uh-huh. piensan por separado y ese es otro de nuestros errores. Hay que pensarlo siempre en claro. conjunto, ¿no? La política de seguridad y la política de energéticos son complementarias, ¿no? uh-huh. para la agenda estadounidense. Oye, y en este sentido, García Luna, ¿cuál es su papel? Bueno, mira, yo creo que con García Luna tendremos también que hacer ese recorrido histórico
cómo el superpolicía de una determinada época... Se repite la historia de González Calderón, claro, ¿no? El superpolicía encargado, en este caso, del gobierno de Calderón o Guillermo González Calderón en los 80s, ¿no? Cumplen una función dentro de esta narrativa, ¿no? Digamos, son, sí, claro, son los operadores en parte de este gran teatro de la guerra contra el narco. Pero son operadores, digamos, en una segunda instancia, ¿no? Porque son los que terminan en prisión o defenestrados o incluso asesinados, como en el caso de Calderón. ¿No? Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer es no personalizar a un grado, digamos, último, una figura de alguien como García Luna, sino pensar más bien su posición relacional en esta agenda securitaria. Digamos, es alguien que fue instrumentalizado para llevar a cabo, digamos, parte de esta fantasía de la guerra contra el narco. Yo creo que más que recibiendo sobornos, extorsionando traficantes, ¿no? Para uh-huh, ciertos uh-huh, usos. Pues las dos cosas. Claro. Y bueno, pues y avanzando mismo, sí, y legitimando, pues sí, el tema de la seguridad y la violencia en México, porque no solo son traficantes, ¿no? El caso de Florence Cassés también es muy, uh-huh, es muy significativo en ese sentido, ¿no? Crear esta sensación de hegemonía y de un gobierno preocupado por la ley y el orden, ¿no? Entonces, yo creo que la caída de García Luna, pues en realidad debería haber sido predecible para todos nosotros, en parte, ¿no? Porque, digamos, eso es algo que se repite casi como de temporada en temporada de la serie Narcos México Real, ¿no? Tal vez lo que tendremos que preguntarnos en cuántos años veremos caer a alguien similar, ¿no?, a García Luna en los gobiernos que siguen, ¿no? Y cuál será, digamos, el supernarco que luego también es asesinado o termina en prisión. Entonces, lo tremendo es que esa historia continúe a pesar de que ya la hemos consumido antes, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y que no podamos sacudírnosla, ¿no? Uh-huh. Que siga inundando nuestro debate doméstico y orientando nuestra discusión, ¿no? Yo creo que ese es el problema en esencia, ¿no? Bueno, pero es una de las cosas que hace Hollywood, que nos cuenta la misma película, claro, N veces, ¿no? Tú hablas de cuatro fases de esta narrativa, ¿no? La primera es la Operación Cóndor, la segunda es el tema de Kiki Camarena, claro, cuando se da un giro, la tercera es el caso del jefe de jefes, la cuarta ya es la guerra, uh-huh, del narco, claro, ¿no? Es decir, es curioso porque esta narrativa está muy ligada al caso colombiano. Sí, sí, ¿no? Sí. Así sí, es bueno, como lo... Sí, yo creo que esas cuatro etapas me importan mucho porque no son realmente cuatro etapas para hablar de la historia del tráfico en México, no, que es algo que yo me preocupo de distinguir, ¿no? De hacer un deslinde conceptual en mi libro, ¿no? Mi libro no es sobre traficantes, porque en realidad son bastante irrelevantes, ¿no? como personas y como organizaciones en la historia del securitarismo mexicano, ¿no? Digamos, son personajes de segunda fila. En realidad lo que importa es entender cómo se construye la política antidrogas en México, acompañada, sí, después del relato militarista que se va gradualmente introduciendo, ¿no? De los años 70 en adelante, bueno, un poco antes incluso. Entonces, para entender qué cosa es la guerra contra el narco, hay que orientar nuestra mirada a las instituciones que hablan del narcotráfico, no en los traficantes en sí. Yo creo que se puede hacer una historia de narcos también. Uh-huh. Yo creo que ya se hizo una importante. El historiador británico Benjamin Smith publicó, de hecho, el año pasado un libro fundamental en ese sentido, ¿no? Una historia sobre traficantes basada en archivos, uh-huh, donde cuenta las historias, digamos, mínimas de los traficantes de los años 20 en adelante. Uh-huh. Yo creo que es un libro importantísimo que hay que leer con mucho cuidado. Digamos, es un libro que hace una operación muy distinta conceptualmente a la que yo propongo. Sí, claro. ¿No? Lo que yo trato de hacer acá es más bien cómo es que este lenguaje, esta política de seguridad y esta forma de imaginar oficialmente y después colectivamente a los traficantes, está creando la percepción de que vivimos en un país en guerra y que hay un enemigo doméstico a combatir en un horizonte inacabable, uh-huh, y que tenemos no solo que entenderlo como algo apropiado, sino que hay que defenderlo y justificarlo. Y por eso es que, por ejemplo, propuestas como abrazos, no balazos, uh-huh, quedan enormemente desprestigiadas, ¿no? Estigmatizadas. Claro, porque entonces la gente dice, ¿cómo es que nuestro, por ejemplo, en estos videos, ¿no? Pues el ejército no mata. ¿Por qué no matan? Nos vendieron durante años que el enemigo era ese y ahora quiere... Claro, y ahora, ¿cómo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, claro, por ejemplo, cuando publiqué Los Cárteles No Existen, de pronto la gente me decía, ¿cómo que Los Cárteles No Existen? ¿Y la violencia qué? ¿No?
Entonces, ese proxy, ¿no? Ese nexo entre violencia y narco, es un nexo totalmente discursivo, ¿no? Es decir, es algo que nos acostumbraron a entender, ¿no? Que los cárteles son los grandes generadores de violencia en México. Entonces, si tú quitas el concepto cártel, parece que se desfonda la realidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no podemos explicarnos de otro modo el repunte del homicidio en el país. Entonces, esa historia es lo que creo que hay que entender. Entonces, en los 70s, cuando empieza la llamada Operación Cóndor, que además es muy distinta de lo que se entiende por Operación Cóndor en el resto de América Latina, ¿no? Sí. Donde se trata de cambio de régimen, del comunismo, etcétera, ¿no? Y los gobiernos militaristas que fueron surgiendo, ¿no? Con apoyo estadounidense, sobre todo notablemente el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? En México, Operación Cóndor pues, es la avanzada, ¿no? De la primera iteración de la guerra contra el narco, ¿no? Es decir, cuando Estados Unidos y México en conjunto militarizan el llamado Triángulo Dorado. Además, uh-huh. Llamarle Triángulo Dorado ya es parte. Sí, sí, sí. Es, ¿no? como en estrategia. Cambodia. Bueno, o el Triángulo en Centroamérica, donde vienen los migrantes malosos, ¿no? A inundarnos con pandillas, etcétera. Y se estigmatiza. Y se estigmatiza. Y ahora el observador va. Claro. A Sinaloa, ¿y cómo es posible que el presidente vaya con los narcos? Claro, o que salude a la mamá del Chapo, ¿no? Eso quiere decir que tiene un pacto. Claro. Al saludarle, ella le había dado una nota diciéndole, tienes que hacer esto, ¿no? No, simplemente ir al lugar, ya. Ya, pero fue tremendo cómo los medios reaccionaron a eso, ¿no? Porque casi no hubo medio de izquierda o derecha que viera mal, ¿no? El saludo del presidente a una señora, ¿no? Bueno, al respecto, yo sí creo que eso tuvo un carácter netamente simbólico. Es decir, es básicamente plantear, tenemos que hacer las paces, tenemos que ser todos, tenemos que tender puentes para esto, para romper con esta dinámica. Pero fíjate, hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que es que Estados Unidos llevaba ya un rato armando este discurso militarista, esta narrativa militarista, y de repente en México esta narrativa se asienta y se dispara justamente cuando a Felipe Calderón le conviene asumirla. Claro. Porque es su forma, es decir, el discurso contra el narco fue el respaldo de un régimen que era claramente ilegítimo. Claro, sí, sí. Sí, pero yo creo que la oportunidad que bien señalas de Felipe Calderón de asumir la guerra contra el narco era muy conveniente, sí, claro, ¿no? Para legitimar su gobierno, uh-huh, etcétera. Pero es el resultado también de un proceso largo, sí, ¿no? De sí, intervencionismo, claro, estadounidense, de militarización gradual, ¿no? Sí. Porque no podemos pasar por alto que desde los 90 se empieza a militarizar las policías. Así es. En todo el país. Crece el aparato securitario. Si hubiera llegado un gobierno legítimo, claro, se hubiera implantado todo. Sí, 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 sí. Bueno, es probable, yo creo que sí. Con matices, ¿no? Con matices. Probablemente. No tenemos tampoco razón para creer una cosa o la otra, pero es probable que incluso uh-huh. un primer gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2006 se haya visto en esa misma, digamos, coyuntura de presión estadounidense. Por lo menos hubiera tenido la presión. Totalmente seguro. Sí. Porque esa presión estaba operando, como insisto, desde finales de los 80s. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Lo que pasa es que gradualmente se va implementando porque es muy difícil para una clase política que ha subalternizado al traficante por toda la segunda mitad del siglo XX, uh-huh, de pronto ponerlo sobre la mesa como el gran enemigo. Entonces, no, es muy difícil, digamos, incluso decir eso públicamente. Por eso hay muchas etapas, uh-huh, digamos, de esta discursividad. En el 95, cuando, como decía, hablan del cártel de Juárez como el primer cártel de la era de seguridad nacional, pues costó trabajo realmente hacerlo aparecer de ese modo, ¿no? Y entonces, cuando llegamos al gobierno de Vicente Fox, y que empieza ya a crecer el aparato de seguridad en México, se duplica el tamaño del ejército, de la marina, etcétera, es parte, digamos, de un proceso de largo aliento que arma, digamos, nuestro escenario de guerra, y ya nada más faltaba el chispazo, ¿no? Entonces, el chispazo es Felipe Calderón, pero ya hay una institución preparada para ocupar militarmente el territorio en el nombre de la guerra contra el narco. Lo que pasa es que, digamos, no se había hecho de un modo tan explícito hasta que llegó Calderón al poder. Entonces, yo creo que tenemos que pensar, no, otra vez, no personalizar en Calderón solamente. Yo sí creo que es, por supuesto, culpable de crímenes de lesa humanidad y hay que enjuiciarlo. Además de que es un gobierno ilegítimo que nace del fraude electoral, yo estoy uh-huh. convencido de eso, por lo menos yo. Y creo que varios millones. Claro, y creo que hay que pensarlo de ese modo. Pero la guerra contra el narco,
Claro. Es una operación política que empieza desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? desde el 47 en adelante, y que ha tenido diferentes nombres en el combate en el discurso de seguridad nacional. Se llamó comunismo, se llamó narcotráfico, terrorismo, narcoterrorismo. Ahora incluso el migrante. Ahora el migrante es una amenaza a la seguridad nacional. Y eso yo creo que es uno de los grandes también temas que tenemos que poner sobre la mesa. Digamos, la agenda de seguridad nacional produce historias constantemente, narraciones que van justificando, digo, avanzadas militares. Se inventa sus enemigos que justifiquen sus agresiones. El narco es uno de ellos, pero el migrante ahora también es otro. Sí, ¿no? Y vemos con mucha tristeza cómo este gobierno tampoco ha necesariamente cambiado esa tonalidad, al contrario, la ha exacerbado, ¿no? Yo creo que de dejar de pelear la guerra contra el narco a pelear una guerra contra el migrante, pues es muy preocupante el salto, ¿no? Porque una vez más estamos combatiendo a los más vulnerables, a los que no pueden defenderse, y desplegando contra ellos pues toda una institucionalidad, un aparato militar que es muy potente y que administra pues el territorio casi de un modo autónomo, ¿no? Entonces a mí me preocupa mucho este momento que estamos viviendo, donde además se pone en sintonía el gobierno de López Obrador con toda una agresión global, ¿no? Del norte global, sur global, en contra de la migración y el movimiento de los flujos humanos. Una de las cosas que me llaman la atención es que Estados Unidos ha controlado en buena medida su población porque logró establecer un consenso, lo que llaman el consensus, ¿no? Desde el siglo XIX, ¿no? Y da la impresión de que esta narrativa que tú estás planteando tiene que ver con las mismas lógicas. Estados Unidos establece un consenso y se lo impone, entre otras cosas, a América Latina. ¿No es esto lo que estamos viviendo? Sí, pero bueno, en el caso de la migración también es muy conveniente para el gobierno de López Obrador y para cualquier gobierno en turno, en realidad, hay que decirlo, ¿no? Es decir, primero hay un sentimiento bastante antimigrante, racista en México, ¿no? Creo que se ha constatado una y otra vez en diferentes encuestas y encuestas de percepción sobre la cuestión migratoria. Por otra parte, dirigir la atención. En el mundo, ¿no? Sí, en el mundo, sí, por supuesto, en su totalidad, ¿no? Pero en el caso mexicano, digamos, hay una percepción claramente marcada, ¿no? De un sentimiento antimigrante, racista. Pero por otra parte, pues después de 12 años de militarización antidrogas, redirigir la atención del ejército, digamos, a las fronteras, a rescatar migrantes, como se dice, un modo tan siniestro, también resulta beneficioso, digamos, para la política doméstica. Finalmente, creo que hay toda una cadena, ¿no?, de violencia sistémica que se hace en contra de los migrantes, donde son instrumentalizados una y otra vez desde su lugar de origen en Honduras, en Nicaragua, de donde sea que vengan, ¿no?, y que transitan por México por la extorsión, el abuso, la violencia, y luego instrumentalizados una vez más, por supuesto, por el aparato de seguridad estadounidense, que o los deporta hace funcionar el engranaje de la política dura antimigrante, o los explota como trabajadores indocumentados ya dentro del país. Entonces, digamos, es todo un corredor de violencia que se está haciendo en contra de los más vulnerables y que, en efecto, pues, se reproduce por todo el planeta. Es lo que Jeff Halter, el gran activista del conflicto Medio Oriente, llama la guerra contra el pueblo. Bueno, pero justamente en la era neoliberal lo que vimos es cómo el saqueo, la destrucción de zonas y regiones enteras ha provocado olas de migración sin precedentes que están amenazando a los países de destino con cambiarlos radicalmente, ¿no? Y esto obviamente despierta a los sectores conservadores que presionan. Y yo creo que aquí lo que... Es decir, tal vez estoy muy equivocado, pero aquí lo que ocurre es que México efectivamente es sujeto a presiones muy fuertes, que son las mismas que a las que seguramente estuvo sujeto Calderón, porque además Calderón las aprovechó. Pero además, Calderón la recibió con como anillo al dedo. Pero aquí sí se está, yo entiendo que sí está habiendo un intento por integrar a estos sectores, a las grandes obras, por ejemplo, al Tren Maya y todo eso. Eso sí es un cambio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí hay que poner una clara distinción, digamos, en la política
de seguridad del presidente López Obrador con las anteriores. Sí. Yo sí creo que sí hay un énfasis muy distinto. Primero, en pensar de otro modo la participación del ejército en los operativos antinarcóticos. Así. Es decir, decir incluso explícitamente, nuestro gobierno no va a matar, pues a mí me parece importantísimo. En el caso del Culiacanazo, por ejemplo. Es un cambio. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, sí. Cuando el ejército se retira en este fallido operativo en Culiacán. Al que no le avisaron al presidente. Al que no le avisaron al presidente, y que es también un tema eso muy preocupante. Lo señalas muy bien en el libro. Esto también hay que tenerlo muy, muy, muy presente, ¿no? Que parte del ejército parece interesada en seguir con la guerra contra el narco, a pesar, desde luego, de lo que está diciendo el presidente. Es un modus morandi. Sí, sí, bueno, y es una forma de ya de tan internalizado de operar y de vivir en la territorialidad mexicana. Que no, es que, ya viene además que, un... Sí, 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 que permiten hacer estas cosas, ¿no? Entonces, que el presidente haya ordenado la retirada me pareció fundamental, me pareció importante, me pareció algo que... Un gesto humanitario. Que por supuesto, hay que reconocer como el único, digamos, la única opción correcta en ese momento de violencia. ¿No? Y que cómo se la cobraron y que qué difícil es tomarla. Sí, pero yo creo que ni siquiera en el largo plazo, yo creo que ya tenemos suficiente información para entender que fue correcto. La gente que lo quiera pensar seriamente, ¿no? Por supuesto, porque la derecha lo va a seguir pensando. La propaganda. Sí, claro. Pero dicho esto, sabemos que el ejército continúa operando la llamada guerra contra el narco. Con o sin consentimiento del ejército, yo más bien creo que sin consentimiento, perdón, del presidente. ¿No? Y creo que entonces nuestro problema es que hay una inercia y casi un grado de autonomía de sectores del ejército que siguen ocupando violentamente el territorio, que siguen perpetrando crímenes de lesa humanidad, que siguen cometiendo secuestro y tortura y asesinato. Y que no hemos podido realmente atajar ese poder militar en México. ¿No? Y creo que es un momento muy complicado, desde luego, porque pues, se está jugando la viabilidad de un gobierno de transición, de cambio real, y que hay muchas cosas que no entendemos, ¿no? Que están pasando, por supuesto, fuera del ojo público. Pero pues tenemos, por lo menos como ciudadanía, la consigna de hacer ese reclamo, ¿no? Es decir, de qué modo podemos fiscalizar verdaderamente al ejército, de qué modo podemos, como prometió el presidente en campaña, regresarlo gradualmente a los cuarteles. Yo creo que está pasando lo contrario. ¿No? No, yo creo que lo puso a trabajar en obra pública. En esa zona sí, por supuesto. Pero al mismo tiempo están pasando los operativos. Sí, pero están haciendo, por ejemplo, si hay una transición al tema de la Guardia Nacional, y es otro fenómeno. Bueno, pero también la Guardia Nacional, digamos, es preocupante cómo se dio todo esto, ¿no? La Guardia Nacional se prometió un cuerpo civil que terminaría completamente al mando del Gabinete de Seguridad y se reintegró totalmente a Sedena. Pero el problema es que cómo conformas un cuerpo. Es decir, eso, yo creo que el objetivo final es llegar al cuerpo civil. El problema es que con las condiciones actuales eso es absolutamente imposible. Durazo nos lo decía, es decir, Arturo Durazo decía, denme un mando civil y lo tomo inmediatamente, pero ¿dónde está el mando civil preparado para hacer esto? Bueno, somos rehenes de la historia que hemos tenido, tampoco podemos inventarnos un país de la nada. Y también tenemos que decir que un mando civil tampoco es garantía de nada. No, por supuesto. En Estados Unidos las policías son civiles y son las principales perpetradoras de crímenes en contra de minorías. Ahí hay dos pendientes y dos focos rojos que son importantes que acabas de mencionar. Uno es los migrantes como un posible enemigo nacional. Sí, y para eso yo creo que es importante no caer en esa narrativa o cambiar, darle la vuelta a la narrativa. Y esto que mencionas del papel de las Fuerzas Armadas. Pues bueno, Osvaldo, realmente fue un placer. No, pues igualmente. Muchas gracias. Un honor, hermano. En serio. Llevamos como 3 horas de programa. Podríamos seguirnos con más. Pero... Oye, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales? Tengo Twitter, Osvaldo 2_Zavala. Uno piensa que su nombre es único y luego descubres que hay 2,000 Osvaldo Zavalas. Hay un abogado. Dímelo a mí. José Hernández. Claro, hay un abogado ecuatoriano que trabaja en la Haya, en la Corte Penal Internacional, y alguna vez me llegó incluso un email con un documento de la corte. ¿Qué? Entonces, espero que no le lleguen cosas mías a él por email. Hay un historiador en España que es el Fisgón. Y siempre me están llegando cosas. Sí, es cierto. No, pero pues estoy en Twitter, también en Facebook. No tengo Instagram, soy demasiado viejo para eso. Y creo que ya no me alcanzan las redes. Demasiado viejo. Bueno, ¿qué? A lo que me refiero es a que crecí. Yo llegué a la universidad cuando apenas empezaba el email. Me acuerdo mucho que fuimos de los primeros que tuvimos email en la Universidad de Texas, en El Paso, donde hice la licenciatura, porque solo circulaba entre universidades gringas. Entonces, para mí ya eso era como la avanzada. Ya Instagram me rebasa. Pero estoy ahí y además, pues, trato de mantener una cierta presencia en medios, ¿no? Pero tienes OnlyFans.
Espero que sí. Bueno, pues nosotros somos también fans, pero no, no somos los only. Y pues, señores y señores, Osvaldo, muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho, ya saben, adquiera el libro, el nuevo libro, está buenísimo. Ya lo saben. Y vaya a Los Pinos a ver la exposición de Helguera. Por favor, ahí nos vemos. Y en el Museo de la Ciudad de México también hay una exposición de Helguera. Sí, sí, sí. Y el premio, Gabriel Vargas. Bye. Bye.